La inteligencia es una cuestión de grado. Realmente no se puede decir que algo es inteligente o no es inteligente, sino se habla siempre de un grado de inteligencia. Este puede ser mayor o menor. En el caso de los robots, lo que se busca normalmente es que estos puedan aprender a través de su interacción con el entorno y con todo lo que se encuentran a lo largo de su vida, y de esa manera cada vez tener mayores capacidades para razonar sobre el entorno en el que están y planificar en él. Ahí es cuando se dice que el robot empieza a adquirir inteligencia. Esta inteligencia se puede plasmar de muchas maneras. Antiguamente, los sistemas se basaban en reglas que le establecíamos los humanos. Tenían un nivel de inteligencia muy baja, pero sí que eran capaces de planificar. Actualmente se usan muchísimas aproximaciones inspiradas en las neuronas del cerebro. Y en este tipo de sistemas, lo que se les trata de dotar es de un mecanismo cognitivo lo más cercano posible a un cerebro, de manera que puedan establecer todos los procesos graduales de aprendizaje que tenemos los humanos. Así que en el fondo, lo que caracteriza a un sistema inteligente es su capacidad de aprender progresivamente de su interacción con el mundo.